Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias. Voy a aprovechar la oportunidad ya que aquí estamos criticando al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Hace varios días fuimos a hablar con el ministro para ver varios temas, unos de Guanacaste y otros de la zona sur. El ministro nos dijo que tenía 84 millones de dólares de un préstamo para la carretera de Palmar, Paso Canoas. Es un convenio entre Puebla, un convenio que se realizó de Puebla a Panamá para arreglar las carreteras fronterizas. Y en el caso particular, la zona sur fue una de las que tenía la oportunidad. Hablamos con el señor ministro Signini, estaba Rocibel Ramos y otros compañeros más, y el ministro se comprometió a hacer los estudios de viabilidad y factibilidad para hacer esta carretera a cuatro vías. Yo le dije que ojalá iniciara, que ojalá antes de que terminara el gobierno, que él pudiera dejar esta obra iniciada. Dijo que no tenía la persona adecuada para poder hacer esto en este momento y que él esperaba hacer esto para que la zona sur tuviera una carretera a cuatro vías. Yo le dije que con ese dinero no alcanzaba, pero era un error de él si la hacía a dos vías. Tenía que presupuestarla a cuatro vías para que pudiera empatarse la costanera y tener en la zona sur una carretera apropiada. Ojalá que este ministro haga esto, porque por lo que estoy oyendo a la gente de Limón ya es preocupante, y por lo que se está diciendo el ministro en estos días, a mí me preocupa que este ministro se vaya o que cojan esta plata para invertirla en otra parte. Es lastimoso. La zona sur, la verdad, que está necesitando de mucha ayuda. Y yo espero que estas palabras que estoy diciendo aquí, él las escuche y ponga la barba en remojo, porque la zona sur es una zona que en verdad merita una buena carretera. Muchas gracias, señor presidente, y gracias, don Luis, de nuevo.